Desde organizaciones feministas hay mucha preocupación en relación a la vulnerabilidad de mujeres y niños varados en la frontera con Costa Rica. Que en realidad corren riesgo todos los hombres, las mujeres, los niños, las niñas que ya llevan hoy, creo, el octavo día esperando que el régimen Ortega Murillo se digne a cumplir con el artículo 31 de la Constitución, que dice que todos los nicaragüenses tenemos derecho a retornar a nuestro país. En realidad, el tema con las mujeres es que, en general, cargan ellas con los niños y las niñas. Entonces, no solo tienen que enfrentar su propia, digamos, dificultades, sino también cargar con las carencias y las demandas de los niños y las niñas. Imagínense, no tienen lugares donde ir a hacer sus necesidades de forma segura, ¿no? Y de forma limpia. No tienen suficiente comida, no tienen agua para bañarse. Y todo esto afecta la salud propia y la salud de las criaturas. Por si fuera poco, pues hay mujeres que están embarazadas y eso incrementa los riesgos de contraer una infección, y esto es grave para la salud de las mujeres, pero también para la salud del feto, ¿no? Del embarazo que llevan, y evidentemente esto incrementa los riesgos de enfermedad de los niños y las niñas. Exponen que las condiciones en las que se encuentran atentan principalmente contra la salud. En realidad aquí estamos hablando de violencia institucional, es decir, estamos hablando de que es el propio Estado quien viola los derechos de la y los nicaragüenses, tanto hombres como mujeres, tanto personas adultas como personas menores de edad. Entonces lo que tenemos aquí es que habrá que recurrir a, digamos, acuerdos internacionales, a tratados internacionales y a una presión nacional que denuncie al régimen Ortega Murillo por violar uno de los derechos constitucionales que tenemos, que tiene la ciudadanía nicaragüense. En este caso no nos sirve pues la ley 779, a menos que hubiese un acto de violencia de género de algún hombre en contra de una mujer, pero ¿a dónde recurrir de todas maneras? Marcos Medina, Noticias 12.